El intendente regional Pablo Silva Maya participó en la ceremonia de celebración del 83º aniversario y cuenta pública 2016 de la Policía de Investigaciones de Chile en la región de O'Higgins. En la instancia, la autoridad agradeció el servicio de los 329 policías que trabajan en la región y destacó el profesionalismo de la institución liderada por el jefe de la 6ª Región Policial, prefecto inspector Jorge Reyes. La Policía de Investigación ha estado permanentemente demostrando con su capacidad, su gran colaboración con el gobierno regional. Hemos felicitado al prefecto, ¿cierto?, por esa situación y sobre todo el compromiso por la seguridad ciudadana de Rancagua y de la región. Estamos contentos por eso, estamos convencidos que vamos a seguir siendo un trabajo en conjunto, mancomunado por la seguridad, ¿no es cierto?, en lo que ha encargado la Presidenta de la República. Hoy día estuvimos en la moneda, ¿no es cierto?, y justamente nos encargaron de una coordinación, vamos a hacer algunos trabajos especiales con ellos, por lo tanto estamos orgullosos de la Policía de Investigación de Chile. Lo más importante que queremos destacar es el trabajo que estamos haciendo con los equipos de microtráfico cero, MT0, en las distintas comunas. Ese es un trabajo que se está haciendo específicamente en el combate a la venta de pequeñas cantidades de droga. Ya hemos logrado desbaratar más del 30% de lo que teníamos establecido para este año. O sea, estamos hablando de 70 lugares, ¿cierto?, que teníamos controlados. Ya, entonces, hemos hecho un buen trabajo, hemos logrado tener buenos avances y pensamos que durante el año vamos a tener mejores logros al respecto. A nombre del gobierno regional, el intendente además entregó una condecoración Gran Estrella al mérito por sus 30 años de servicio a los jefes de prefecturas de las provincias de Cachapoal y Colchagua, Efraín Díaz Fuentes y Héctor Valdés Farfán, respectivamente.